Nuestro proyecto ha consistido en crear una nueva técnica quirúrgica, un nuevo procedimiento para tratar el pectus excavatum. El pectus excavatum es tener el pecho hundido, que puede aparecer ya en la época infantil o aparecer más en la época del adolescente. Yo soy cirujano infantil y tratamos prácticamente estas edades. Y al tener mucha consistencia nos hemos dado cuenta de que es un problema importante. Existen dos técnicas clásicas, una era abierta, muy agresiva, y otra era mínimamente invasiva, desde el 98, que consistía en meter una barra por dentro del tórax para levantar este esternón. Esta técnica, aparte de mucho dolor para los pacientes, conlleva riesgos importantes para la vida propia. En base a esto decidimos buscar otro método de conseguir levantar el esternón, pero desde fuera, con la idea de no tener que entrar en el tórax, no tener que entrar dentro de la caja torácica, con el fin de evitar estas complicaciones, no tocar el corazón, no tocar los pulmones. Y se desarrolló en base a esta idea, junto con una empresa, que es Ventura Medical Technologies, conjuntamente, a raíz de la idea, se diseñó un tornillo tractor elevador que apoyará en una placa. Lo que haremos es levantar el esternón, clavando este tornillo, y con una placa contratractora irlo elevando. Iniciamos todo el proceso de comercialización a partir del Hospital Pauli, donde desarrollamos el Pectus App. Y a partir de aquí pues lo extendimos en hospitales de Cataluña y en el resto de España. Estamos en Madrid, en Valladolid y estamos ya empezando a trabajar en Galicia y en Andalucía. En 2012 comenzamos el ensayo clínico con los pacientes y enseguida detectamos que con esta nueva técnica hemos conseguido disminuir el dolor, la estancia en UCI la hemos obviado, prácticamente están ingresados la mitad de tiempo con mucho menor requerimiento analgésico y hemos evitado por completo cualquier complicación importante. Llevamos más de 30 pacientes ya intervenidos con la técnica nueva, que se llama taurinoplastia, y en realidad todos los adolescentes prácticamente que ya nos transmiten mucho mejor sus sentimientos, lo han encontrado ideal, se han encontrado muy satisfechos, solo han estado 2-3 días ingresados, lo transmiten con mucho menos dolor y mucha gente que estaba angustiada frente a la otra técnica de NAS o no querían hacérselo y vivían angustiados con el pecho hundido, han visto en esta técnica la puerta abierta a poder corregir su patología.